Buenos días, señores. Aquí Buenos días, estamos señores. En la... Correcto, estamos en la materia de programación 2, ¿no es cierto? Bien, veo que hay bastantes participantes el día de hoy. El día martes hicimos un repaso de cómo iban a funcionar las clases, qué metodologías hay en estos días, y les había pedido... o sugerido, mejor dicho, de que averigüen qué van a hacer con cada uno de sus profes para que ustedes sepan cómo adaptarse a cada situación. Me gustaría decirle todos vamos a hacer lo mismo y la verdad es que no, ¿no? En un principio yo creí que íbamos a hacer todos igual, pero eso ya fue hace 2 años atrás y en estos 2 años ya descubrí que no. Y por lo mismo he tratado de decirle a ustedes para que también, bueno, ustedes también ya tienen la experiencia, ¿no? De los semestres anteriores de cómo se cursa la materia, desde el profe que nunca lo ven, hasta el profe que lo ven todo el tiempo, desde que tenemos material en el aula virtual, ya sea en Moodle o en Classroom, en lo que sea, hasta lo que no tiene ningún material. Entonces, hay de todo eso y lo que corresponde es adaptarnos a cada situación. Pero eso es bueno saberlo desde el comienzo para saber cómo adaptarnos, porque si no me entero, ya pasó el primer parcial y todavía no me he enterado, profe, ya estoy listo, ¿no? Ya me perdí la mitad de la materia. Bien, ya habíamos aclarado ese tema, ahora nos toca ya avanzar el contenido de la materia. El tema que vamos a ver el día de hoy, la unidad número 1, consiste en una técnica de programación de algoritmos. Hay metodologías para desarrollar software. Hay metodologías para hacer software con una base. Hay metodologías para hacer diferentes tipos de actividades, ¿no? Para hacer una Starlink, por ejemplo, de Elon Musk, que está llenando de satélites la parte norte de América. No está pues haciéndolo, a ver, me gusta, se ve bonito, como unas estrellitas allá arriba. No, él está siguiendo una metodología también, ¿no es cierto? Para instalar esa red de satélites de comunicación para tecnología, bueno, para comunicación de datos, ¿no? Transmisión de datos, principalmente. Entonces, para todo existe una metodología. Y le vamos a ver nosotros acá en este tema, que es una técnica para hacer algoritmos. No es para hacer software, no es para hacer programas, es para hacer algoritmos, ¿no? Estamos en el nivel de algoritmos todavía, no de programas. La metodología para programas le van a enseñar ya en ingeniería de sistemas, sistema de información 1, sistema de información 2, me refiero, ingeniería de software y otros, digamos, ¿no? Para desarrollar. Y para las otras metodologías de cómo, qué sé yo, poner esos satélites, o cómo hacer que ese adorno de satélite, tu Pascatari, funciona, o cómo es que en teoría funciona, porque en la práctica no sirve para nada. Y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahí está también de acuerdo a la ciencia y todo lo demás, ya sabemos que las antenas de 5G no producen COVID, ¿no es cierto? Lo más raro es que, ¿por qué en Bolivia había gente que creía que el COVID venía de las antenas de la 5G si en Bolivia no hay 5G ni por chiste, digamos, ¿no? Teléfonos habrán, pero las antenas no hay. ¿Cuándo habrá? Ni idea tengo, pero por lo pronto no va, digamos, ¿no? Entonces, desde ahí venimos, ¿no? De esas cosas raras. Por eso es mejor apegarse a la ciencia, ¿no es cierto? Por eso nos apegamos más a la ciencia para no andar inventando historias, digamos, ¿no? Ahora, en nuestro caso, le decía... Esto de la recursión es una técnica para hacer algoritmos. ¿Para hacer toda la clase de algoritmos? Pues no, no es para hacer toda la clase de algoritmos. Nos sirve para muchos, sí, pero lo vamos a usar exactamente cuando vengan las cosas interesantes. En realidad, esta es una técnica
para simplificar problemas complicados. Problemas complicados, se puede simplificar la solución de problemas complicados usando la técnica de recursión. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Porque a alguno por ahí le va a pasar el chisme, no, si no vas a usar recursión cuando te toque programar, que aquí, que más allá. Esto es lo mismo, lo decía sus compañeros del grupo anterior, como un partido de fútbol, digamos. Hay un proceso de entrenamiento y hay una técnica para hacer goles, se llama la chilenita, ¿no ven? El método de la chilenita. Se puede practicar el método de la chilenita. ¿Sirve para hacer goles? Sirve, es buenísimo para hacer goles. Primero, ¿por qué? Bueno, porque fíjense la parte científica del proceso. Como se va a votar, es difícil que el oponente o el equipo contrario se le apegue. Cuando usted va dominando la pelota, los otros lo van a cerrar para que no haga gol, sobre todo si está cerca del arco, digamos, ¿no? No le van a dejar hacer gol. Por último, hasta lo van a patear, le van a jalar de la camiseta, lo van a agarrar, lo van a estrangular, de todo se ha visto, ¿no?, en fútbol, para evitar que haga gol. Pero en la técnica de la chilenita, como él se está botando al piso, se van a dar cuenta que a su alrededor queda como un vacío. Por eso es una buena técnica. La parte donde va a estar la pelota y su pie, no hay contrincante en ese sitio. Si va a dar un cabezazo, hasta se va a cabecear con el contrincante porque el área es pequeñita y ahí es, cabe, digamos. Pero si usted se va a botar al piso, esa área como que queda en descubierto. Usted se hace campo, en otras palabras, con su propio cuerpo. Ahora, sirve para estar todo el tiempo, están toditos los jugadores, hasta el arquero tirando chilenita, no. Un solo arquero he visto que hacía chilenitas para atajar goles. Un melenudo, y justamente era colombiano ese melenudo. Higuita, si mal no recuerdo, se apellidaba ese señor. Ese usó la técnica de la chilenita para atajar un gol de penal. Pero bueno, la cosa es que esta técnica sirve para todo. No es como ese remedio que venden por ahí, ¿no? Nunca tómese esto, mire, si tiene cáncer, si tiene COVID, si tiene, se va a curar de todo. Al que me dice que hay un remedio que cura todo, ese es al que menos le creo. Entonces, lo mismo igual, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que la técnica de recursión es la última solución, la última panacea en programación? No, es una técnica de programación de algoritmos para comenzar, que consiste en simplificar la solución de problemas complicados. Si voy a desarrollar un programa, no todos los algoritmos de ese programa son complicados. Algunos sí, digamos, ¿no? Pero no todos. La mayoría son cosas sencillitas, con un for i de 1 to n ya lo hago facilito, digamos, ¿no? Algunas cosas. Lo mismo, en un equipo de fútbol, todos van a usar la técnica de la chilenita para hacer goles, ¿no? Lo va a usar los delanteros, lo van a usar todo, para todos los goles, tampoco, solamente para, bueno, se dan las condiciones donde él puede aplicar la técnica, ¿no? Tiene que haber también ciertas condiciones. Por supuesto, si él está parado y hay harto, para un tiro penal, está él paradito y están varios ahí, de manera que está así todo apretujado, no le va a dar, digamos, ¿no?, para aplicar la técnica. Entonces, también se tienen que dar ciertas condiciones. Lo mismo pasa acá, ¿no? Pero como le digo, es una técnica muy interesante, muy buena, y se aplica en ciertos niveles. Lo van a usar en inteligencia artificial, lenguajes formales, compiladores, programación funcional, todos los temas interesantes que tienen que ver con programación, es donde hay los algoritmos complicaditos, ahí es donde va a entrar esta técnica, ¿no? Y la utilidad práctica de la técnica, ¿no? Ahí es cuando entra en funcionamiento. Y por eso lo tenemos que aprender, digamos, ¿no? Por eso lo aprendemos. Para los de redes también, no, pero para poner para armar Starlink voy a necesitar, no tanto tal vez, pero en algún momento usted no lo sabe qué es lo que va a usar hasta que le toque usarlo, esa es la verdad. Pero es interesante y es importante la técnica, y la puede practicar y para reforzar matemática. Y se puede usar también, porque al final de cuentas se hacen cálculos allá y,
no es nomás ponerlos así por ponerlos, sino que hay ciertas estrategias, digamos, ¿no? Entonces, se aplica también, se aplica. Entonces, de eso se trata en primer lugar. Ahora, como método científico, todo método científico siempre tiene una base, un fundamento matemático, que es lo que lo sustenta. Entonces, el fundamento matemático para nosotros, para hacer esto, es el principio de inducción completa. El principio de inducción es una técnica de demostración de algoritmo. La aprendieron en la materia de estructuras discretas. Ahí aprendieron la técnica de demostración de teoremas que se llama PIC, ¿no? Más conocido como PIC. Ahora, mi recomendación, porque les va a servir para hacer esto que vamos a empezar hoy día, les va a servir harto para lenguajes formales, o sea, para todo lo interesante, para lo mismo que vamos a usar, nos va a servir para nosotros en programación 2 y les va a servir para otras materias más, mucho más todavía para lenguajes formales y compiladores, para inteligencia artificial, para todo lo interesante, porque sigue siendo, pues, o sea, si esa técnica me sirve para hacer recursión, y recursión dijimos que nos va a servir para esas otras materias, entonces y matemática es la base de esto, entonces la base también de las otras materias. Por eso la recomendación, una buena repasada de estructuras discretas, ya está garantizado que todos la tienen aprobada. Si no la tuvieran aprobada esa materia, no estarían ustedes inscritos acá. ¿No es cierto? Yo sé que el requisito es otro, pero también sé que existe el levantamiento. Entonces, por lo tanto, si estuviera en Europa, le pusiera la materia de programación 2 requisito, estructuras discretas. Pero como estamos en Bolivia, le ponemos álgebra lineal, digamos, ¿no? Porque sabemos que la están levantando, digamos, ¿no? Pero nos aseguramos de que sepa estructuras. Esa es la base, particularmente ese tema. O sea, tampoco es toda la materia, ese tema es el que nos va a servir de utilidad para lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, en realidad todo el tema, ¿no? El tema que nos toca. Ahora vamos a ir viendo de cómo funciona esa parte de la historia. Tengo que compartir. Ahí va. La recursión ya sabemos. Por si acaso, todos los detalles de concepto, literalmente escrito, están en las lecciones de la plataforma. Yo quiero aquí, vamos a estar aquí, no para repetirle lo que está escrito ya ahí, ¿no? Esto ya lo van a leer con calmita. Lo que estamos aquí es para la aplicación práctica de esa teoría que está escrita ahí. ¿De acuerdo? Ustedes van a leer las lecciones y ya está en la plataforma, para que ustedes vayan leyendo las lecciones. Su tarea para el martes es leer la lección 1 y la lección 2. La lección 1 y 2 tiene que ver con lo que estamos haciendo el día de hoy. Bueno, les decía, vamos a usar como herramienta matemática el principio de inducción. El principio es una técnica de demostración de teoremas. Un teorema es como una formulita, pero una formulita para calcular algo. Un algo. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta formulita, dice, y está escrita así, la sumatoria, sabemos leer nosotros, ¿no? Símbolos matemáticos. La sumatoria de la variable i variando de 1 hasta n de manera consecutiva es igual a n por n, por n más 1, y aquí me comí algo. N por n más 1 sobre 2. Así está la cosa. Entonces, esta es la formulita, pero alguien puede haberse inventado una formulita, justo la de hace rato, digamos. Yo podría decirle, ¿sabe qué? Mi invento, ¿no? Mi invento personal. ¿Sabe qué? Sumar numeritos variando i desde 1 hasta n es igual a n por n más 1.
yo pude haber dicho esto, como también estoy diciendo esto otro de acá. Pero esta es una fórmula. Esto está implicando una fórmula. ¿Cuál es la forma? La fórmula exactamente la que está a la derecha del signo de igual. Esa es la fórmula. Pero primero, de toda esta fórmula, nosotros tenemos que entender el concepto de la fórmula, la parte conceptual de la fórmula. Cuando tengamos clara la parte conceptual de la fórmula, vamos a hacer un montón de cosas. Si me lo aprendo literal, solo voy a saber un conjunto pequeñito de cosas. A ver, concepto, por ejemplo, es este jugador se la va a pasar la pelota a este jugador y este chutea al arco y gol. Facilingo, ¿no? A ver, pero si entiende el concepto del pase, este de acá tiene que entender el concepto del pase. Este otro también. Este se la va a pasar, ¿no? Este se la va a pasar la pelota. Pero ahorita estos dos están corriendo. Los dos están, estos dos jugadores están, no me ven, ¿no? Bueno, hay dos jugadores que están corriendo. Uno está de un lado, el otro está en el otro extremo de la cancha. Este tiene que hacerle el pase. Si estuvieran parado, el pase va apuntando a donde está parado ahorita. Pero como ambos están corriendo hacia el arco contrario, entonces el pase pues no puede hacer a donde está parado ahorita. Él tiene que hacerle un pase adelante, calculando la trayectoria vectorial de este otro compañerito, ¿no es cierto? Y que está con rumbo a ese lado. Si entienden los dos el concepto, el pase va a funcionar bien. Si no le entienden el concepto, si este de acá no le entiende el concepto, se la va a pasar donde está parado ahorita y de allá va a tener que volverse a recoger la pelota. O peor, el contrincante la agarra y le hace gol a su lado más bien. Entonces, si este otro no entiende el concepto, es decir, si no entiende el que va a tirar el chute, no lo entiende, lo va a pasar mal. Si este otro no entiende el concepto del pase, igual, digamos, ¿no? Puede que se quede parado ahí, él es mediocampista y bueno, me quedo aquí en el mediocampo, el delantero que se haga cargo. Pero el otro no le va a pasar al delantero, le está pasando a él, lo estaba mirando a él. Entonces, si este otro no entendió el concepto de que a él le van a pasar, pues se queda parado u otra cosa, digamos, ¿no? O por último sigue corriendo sin mirarle al compañero y la pelota le va a dar en la cabeza, pero no para cabecear, sino porque lo ha golpeado. Entonces hay que entender el concepto para hacer que las cosas funcionen. Y en todo, digamos, ¿no? Y en todo hay conceptos. Aunque uno no lo crea, hasta donde uno no parece que hubiera, hay, ¿no?, conceptos. Entonces este concepto significa, o sea, ¿qué me está diciendo esto conceptualmente hablando? Lo que me está diciendo esto conceptualmente hablando es lo siguiente, que si yo sumo numeritos consecutivos, comenzando desde 1 hasta un número, por ejemplo, que puede ser 3, 1 más 2 más 3, el concepto de la igualdad significa que yo puedo hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? 1 más 2 es 3, 3 más 3 da 6. Me está diciendo que da igual, ese simbolito dice da igual, hacerlo del modo que está a la izquierda que hacerlo del modo que está a la derecha. A la derecha dice 3 es el último numerito, ¿no? Este es de 1 hasta n, n es 3. Entonces 3 multiplicado por 3 más 1, ahí digamos, ¿no? Así. Y esto es 3 más 1, por paréntesis, sabemos que esto se suma primero, 3 más 1 da 4, 4 por 3 da 12, y resulta que estoy probando que la formulita no funca, ¿no? La formulita no funca, no trabaja, ¿no? Y bueno, como no me da el mismo resultado, entonces esto es incorrecto. Como no me está dando el mismo resultado, esto es incorrecto, está mal. Pero a veces podría ser que me invente una fórmula. Recuerden que me inventé una fórmula, ¿no? Y esa fórmula puede estar bien, puede estar mal. ¿Cómo sé que la fórmula está bien o está mal? Hago prueba. Esta es una prueba y con esta prueba queda claro que la fórmula está mal. Me voy a inventar otra fórmula. Sigue siendo una sumatoria, ¿no? De 1 hasta n. Digo que es igual a n por n menos 1. Ajá, a ver, pruebe la cosa, dice 1 más 2 más 3
es igual a 3 multiplicado por 3 menos 1. 1 más 2 da 3, 3 más 3 me da 6. 3 menos 1 da 2, 2 por 3 da 6. ¡Ah, eureka! Ya soy capo, puedo ir a cobrar $1,000,000, que es lo que pagan por demostrar un teorema. Pero un detalle, me llama a decir, compañero, usted no ha demostrado ningún teorema, ha probado un ejemplito, ha hecho una pruebita nada más. Esto no es demostración. Y ustedes saben que esto no es una demostración. La demostración de este teorema de la sumatoria, ustedes la han hecho en estructuras discretas, y en la lección, cuando vean la lección en la plataforma, hay un video donde estoy haciendo la demostración de este teorema también, ¿no? Es media demostración en realidad. Ya ustedes saben, los que han aprobado bien estructura, saben que las demostraciones de igualdad se hacen por izquierda y por derecha. Pero yo no lo he hecho completo porque no es el objetivo, ¿no? Hacer demostraciones. El objetivo es entender la parte conceptual de la demostración. En este caso, digo, me inventé esta fórmula y hice esta prueba y funcionó. Pero eso no es garantía de que ya es teorema, ¿no? No es teorema. Es un intento de teorema. He probado con este ejemplo, me funcionó, y habría que probar con otro ejemplo más para ver si funciona. A ver, la sumatoria de 1 hasta 2 es 1 más 2 es 3, 2 por 1 es 2, ya no va a dar. Solo funciona con 3 nada más esta formulita. Creo que con 2, con 4 ya no funca, con 5 no va a funcionar. Pero podría inventarme otra formulita donde funcione con otro, con varios numeritos. Sigue no siendo garantía, o sea, no es la formulita, es una formulita que me he inventado. Si pruebo que funciona con varios ejemplares, tiene un nombre eso, científico, pero teorema no es. ¿Cuándo llega a ser teorema? Esta formulita, digamos, yo me la inventé y he hecho pruebas de que sirve o que funciona. Digo, la fórmula. ¿Cómo sé que está funcionando? Pues el resultado obtenido es el mismo que si lo hago del modo largo. Entonces, si he probado varios ejemplares, estoy como queriendo decir que es teorema, pero no está demostrado formalmente como tal. Pero está probado con ejemplares, está probado con ejemplares, pero no demostrado. Entonces, eso se llama conjetura. El término científico para eso es conjetura. Entonces, esto podría llamarse la conjetura de Contreras, digamos, ¿no? La conjetura de Contreras. He probado varios ejemplares y corre, digamos, pero no lo he demostrado. Cuando logre demostrarlo, hacer la demostración formal, como está en el video, entonces ya. Deja de ser la conjetura de Contreras y va a pasar a llamarse el teorema de Contreras. Claro, yo no le puedo poner mi nombre porque esto ya lo demostró antes otra persona. Yo solamente lo he vuelto a demostrar nada más, como ustedes en estructuras discretas, digamos, ¿no? Por eso es que no le pongo. Pero si fuera otra que nadie más lo ha hecho, entonces sí, ya podría ser. Hace 400 años atrás, un abogado descubrió después de analizar unas operaciones, construyó una formulita, él creyó que esto parece y ha probado que funcionaba con varias cosas, pero como no era matemático, era un entusiasta nada más de las matemáticas, era abogado, no se olviden, él lo planteó y dijo, bueno, aquí está esta formulita para quien quiera usarlo y ha probado con un montón de ejemplares, con todos los que he podido y corre con todito. Y a partir de ahí se llamó eso la conjetura de Fermat. Fermat apellidaba ese abogado. Y si ustedes quieren averiguar cuál fue su conjetura, 300 años después de que él lo planteó, 300 años después, hace como 40 años, no hace mucho, digamos, que un matemático logró demostrarlo. O sea que ahora ya no es la conjetura de Fermat. Creo que alguno de sus profes de matemáticas todavía lo menciona como la conjetura de Fermat. Pero ya fue demostrado, entonces ahora se llama el teorema de Fermat. Entonces ahora con toda seguridad puedo agarrar esa fórmula y usarla, digamos, ¿no? En el ámbito correspondiente, sin ningún temor. Antes de la demostración podría usarlo, pero tendría que haber visto hasta qué valores ha sido probado
porque eso ya es garantía de que corren, pero si intento aplicarlo con valores más grandes, no hay garantía. Bueno, antes de estar demostrado, mientras era conjetura, no había ninguna garantía de que eso, de que eso funcione. Se había, repito, se probó con montones de valores hasta donde pudo el señor antes de morirse, digamos. Pero como no hizo el protocolo formal de demostración, y de hecho, 300 años después recién, no es que no lo intentaron, lo intentaron mucho tiempo, hasta que alguien descubrió el camino correcto en el proceso de demostración. Ustedes saben, ¿no? Uno está demostrando, aplica unas propiedades, otras y otras y otras, y dependiendo de qué propiedad uno aplicó, va el siguiente paso. Entonces, todos los pasos que hicieron los que intentaron resolverlo o demostrarlo, no los llegaron a la conclusión. Pero uno lo logró, entonces hay un camino que él siguió mediante el cual lo logró. Y a partir de ahí ya es el teorema. Entonces eso ya es garantía de que en el ámbito en el que está, pueden aplicar sin ninguna pena, y eso es garantía de que funciona. Antes de eso, bueno, con lo que estaba aprobado, como ya está aprobado, podía usarlo, pero no me podía aventurar a hacer cálculos con otros valores que no hubieran sido con los que ya hubieran probado. A no ser que yo pruebe también, ¿no?, esos valores y ya después aplicar, porque una cosa es probar y otra cosa es aplicar en la realidad. Bueno, en todo caso, la fórmula es eso, ¿no? De alguna manera es una forma, le llaman por eso fórmula, es una forma de hacer cálculo simplificado. Aquí está la manera normal. ¿Qué es lo que quiero? Sumar numeritos consecutivos a partir de 1 hasta un número cualquiera. Sumar 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10 y así sucesivamente, ¿no? Pero mientras más grande este número límite, mientras más grande ese valor, más tiempo me va a tomar a mí calcular el resultado. Entonces, este teorema me está planteando en primera instancia de que sumar numeritos desde 1 hasta el número que usted quiera, 10.000, 10 millones, 200 millones, 500 millones, por este lado del lado izquierdo, va a ser largo y se va a tardar un montón. Usted el resultado, y eso quiere decir la igualdad conceptualmente, el mismo resultado que va a obtener sumando, lo puede obtener haciendo dos operaciones, miren. De hecho, tres días. Sumar, multiplicar y dividir. Hace usted tres operaciones y ya está el resultado. Como este es un teorema, quiere decir que ya está demostrado que sirve para cualquier número que se le ocurra. Aquí hay una prueba de ello. Este es el término general, la interpretación de esto es sumar números consecutivos, 1 más 2 más 3, hasta un número n, es igual a ese número n, aquí va esto, y aquí hay que entenderlo, si lo entienden bien, mejor todavía. Es igual, o sea, el mismo resultado se puede obtener, eso quiere decir es igual, a tomar ese último número, eso quiere decir esto. Sumar números de 1 hasta un número cualquiera es igual a ese último numerito multiplicado por el siguiente. Esto quiere decir el siguiente, conceptualmente hablando. Matemáticamente, el mismo número sumado más 1, pero multiplicado por el sucesor y eso dividido entre 2. Así es la interpretación. Entonces, este implica un camino largo, repito, mientras más grande, imagínense, n vale 1 millón, entonces sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, así hasta 1 millón, es largo el trabajito, ¿no? Y el teorema dice, en vez de que usted haga todo eso, haga estas tres operacioncillas y hasta, incluso hasta son 2, si lo piensan bien, es ese número y el sucesor. Ese número y el sucesor. Mire, este es 4 y el sucesor es 5. Si este es 10, el sucesor es 11. Si este es 15, el sucesor es 16. Y bueno, multiplicar y dividir entre 2. Y aquí hay un ejemplito que lo prueba, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10. Allá el resultado. Por este otro lado, hago el cálculo. 4 por 5, 20, divido entre 2, 10. Da el mismo resultado. Que eso es lo que quiere decir esta fórmula. Que esto lo puede, así, el resultado que va a obtener haciendo esto, ese mismo resultado lo puede obtener haciendo esto. No, no quiere decir que esto es igual a esto.
Ese igual quiere decir que el mismo resultado que obtenga de hacer esto, lo puede obtener haciendo este otro. Ahora usted vaya y escoja cuál le sale más fácil, ¿no? Obvio que este lado es más fácil siempre y cuando los números sean grandes. Si el número n es un número pequeño, como 4, de cualquier lado te sale siendo fácil igual. Entonces, y esto con toda seguridad, o sea, lo puedo probar con 4, con 5, con lo que quieran, con toda garantía. Pero ahora vámonos a la parte conceptual. ¿Qué viene en conceptual? ¿Qué es lo que necesitamos entender de estos teoremas? Dice, sumar números consecutivos. No es la suma de cualquier número que se me ocurra. No se me ocurra. Números consecutivos que van desde uno, no es desde cualquier número, desde uno, eso es esto, ¿no? Desde uno hasta un número cualquiera. Los puede sumar y va a obtener un resultado. Ese mismo resultado lo va a obtener tomando ese último numerito, porque es consecutivo y de manera creciente, además, de forma que este es el mayor de toditos. Eso se puede calcular tomando ese mismo número, multiplicarlo por el sucesor de ese número y dividirlo entre dos. Ahí entender esa parte conceptual. Conceptualmente hablando, ya si uno lo razona desde otro aspecto, ¿no? Desde otro ángulo, si uno lo mira esto, uno podría estar empezando a ver que estoy sumando números naturales. Sumar números naturales me va a dar como resultado un número natural. O sea, aquí no hay negativos, o sea, no son enteros. Todos los naturales son enteros, pero no todos los enteros son naturales, sabemos bien. Eso es importante, ¿por qué? Porque así no declaro n de tipo integer, digamos, ¿no? Porque si no va a tener negativo, ¿para qué? Me va a traer más problemas haciendo integer que ayuda. Pero bueno, eso en primer lugar. Digo, uno va razonando, pensando ya con la mirada de un matemático, ¿no? Mirando esto. Diríamos, bueno, ya el resultado es un número natural, pero cuando uno mira a la derecha se ve sospechoso esto, ¿no? ¿Por qué sospechoso? Primero, porque hay una división. Al dividir, hay probabilidades de que el resultado me dé un número ni siquiera entero, sino un número real, un número con decimales. Ya se ve sospechoso, ¿no? Está dividiendo entre dos. Sabemos que la suma de números naturales va a ser un número natural, pero esto sospechosamente hay posibilidad de que me dé un número real, ¿no? Va la sospecha por ahí, ¿no? Por esto. Pero ahora mirándolo un poquito más a detalle, si este número n es un número par, sabemos que los números pares son divisibles entre dos. Entonces, si este es un número par, al dividir entre dos me va a dar un cociente entero, número natural en todo caso, ¿no? En resumen, sin decimales. Si este es un número par, no importa lo que sea este. Si este es par, al dividir entre dos es una división exacta, porque es divisible los pares entre dos, y ese número es un número natural multiplicado por otro número natural, no hay manera de que salgan decimales. Perfecto. Pero eso ocurre con la mitad de los posibles valores de n, ¿no? Todos los números pares. ¿Y qué hay con la otra mitad? Bueno, si lo veo, si este es impar, obviamente al dividir entre dos, garantizado que el resultado va a salir con 0.5. O sea, va a salir con decimales y exactamente con 0.5. Por ejemplo, 3 dividido entre 2, 1.5. 15 dividido entre 2, 7.5. Cualquier número impar dividido entre 2 va a ser 0.5 su resultado, o sea, un número real. Y si este es un número real y este es un número natural, no empata. O sea, hay la garantía de que falle, digamos, ¿no? Hay un 50% de garantía de que falle. Sin embargo, fue analizando este componente nada más. Y miren lo que le decía conceptualmente. Si este es un número par, el sucesor es un impar. Pero no importa, este es el que simplifica al 2. Pero si este es un número impar, el sucesor es par. En teoría es así, ¿no? Impar, par, impar, par, impar, par, van intercalados. Entonces, si n es un número impar cualquiera,
El sucesor es un número par, el cual es divisible entre 2 y se multiplica por cualquier otro número natural, va a ser un número natural. Entonces, la sospecha ya fue eliminada. Entonces, esta fórmula garantiza que independiente del valor que tenga n, el resultado va a ser un número natural. Si n es natural, es natural. Si n fuera entero, es un entero. Pero esto es para números naturales. Entonces, ese es el otro ángulo que también hay que mirar, el ángulo conceptual. Hay uno también ya para esa sospecha, ¿no? Está sospechoso, por dominios esto podría no estar funcionando, pero ya aclarado conceptualmente, de que no hay manera de que esto salga con decimales. Ya sea, si este es par, el otro es impar. Si este es impar, el otro es par. O sea, siempre va a haber un par en ese, como aquí hay dos términos, uno de ellos siempre va a ser par. La fórmula garantiza que uno de los dos lados va a ser siempre par. Y eso es divisible entre 2 y listo, digamos, ¿no? Por un lado. Seguimos en la parte conceptual. Yo necesito que ustedes entiendan, como dije, hasta en un pase de pelota tengo que entender el concepto, si no me sale mal la cosa. Y si le entiendo recontra mejor, mientras más le entienda, mejor me va a salir la situación, digamos, ¿no? Mejor me va a salir la situación. Aquí hay otro ejemplo de que se dan en la vida real. Esto era, ¿qué interpretaba de este lado? Que la sumatoria de números consecutivos a partir de 1, ¿no? Hasta un número cualquiera, se puede calcular de esta otra forma y obtener el mismo resultado. Entonces uno puede agarrar y decir 3 más 4 más 5 más 6, son números consecutivos que van hasta el 8. Y lo sumamos manualmente, ¿no? 3 más 4 da 7, 7 más 5 12, 12 más 6 18, 18 más 7 21, 21 más 8 33, lo pintamos 33. Eso es calcular manualmente, ¿no? Estoy del lado de la izquierda. Este es el igual para poner resultado. Este es el igual de una ecuación. Voy a aplicar la fórmula. 8 por 9 dividido entre 2. 8 por 9, ¿cuánto da? 72, ¿no? Entre 2, 36. 36 me da como resultado. ¿Es 33? Por supuesto que no. No es el resultado. Y es porque conceptualmente no la tenía clara. El concepto dice sumar números desde 1, no es de número desde 1. En segundo lugar, consecutivo, 2, 3, 4, 5, hasta un valor límite. Y aquí tengo una parte, son números consecutivos, pero no empiezan desde 1. Como no son números consecutivos, o sea, son números consecutivos, pero no empiezan desde 1, podría decir, no, entonces solo se puede hacer así. No hay más. No puedo usar la fórmula. Y no es tan así de cierto. Entonces, si yo me voy a la parte conceptual y miro esto como una ecuación, esto de acá, entonces yo puedo, esta ecuación la planteo igualito acá. O sea, esto debería estar aquí a la derecha, ¿no? Como ecuación. Pero este 1 y 2 no están a este lado izquierdo. Entonces, en ecuaciones, si hay datos que deberían estar y no están al lado izquierdo, pues no han desaparecido. Esos datos se han ido para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que no está ahí? El 1 y el 2 no están aquí. Todos los demás numeritos están, menos el 1 y el 2. Pero eso no desaparecieron, ¿no? Estos se han ido para el otro lado. Aquí estaban sumando, al otro lado se van a restar. Entonces, aquí está la formulita esta. Y este 1 pasa a restar y el 2 pasó a restar al otro lado. Entonces, ahora, aquí está desde el 3 hasta el 8. Y en el otro lado está esa fórmula. Y este 1 y 2 ya están de este otro lado. Si hacen el cálculo, miren, va a dar el mismo resultado. Y me van a decir, pero esa es otra fórmula. Sí, es otra, pero esta es la base de esa otra fórmula. Si la idea de esto, si lo entienden conceptualmente, que usted a partir de aquí puede construir 500 fórmulas más sobre la base de esta. ¿Y la demostración cuál es? Esta igualdad ya está demostrada. Ahora, la propiedad de traspasar
No es que de aquí se van para allá ustedes. Si le dicen eso al profe Braulio, le va a dar un infarto al profe, ¿no? Lo que en realidad significa que una operación de restar uno a ambos lados va a hacer que simplifique este lado y aparezca el menos uno de acá. Aplico otra operación de restar dos a ambos lados, porque eso es la igualdad y debo aplicar a ambos lados. Eso va a hacer que simplifique el 2 y aparezca aquí un 2 negativo. Eso es formalmente lo que ocurre. Informalmente decimos pasar, ¿no? Pero está sobre la base de un concepto formal. Entonces, funciona. Pero ya está, digamos, a partir de esta fórmula, si ustedes quieren, sobre la base de un teorema demostrado, puedo construir nuevas que me van a ser de mucha utilidad. Y les repaso particularmente este, porque esta es una de las formulitas que más usamos en el próximo tema. No es tanto por repasarles estructuras, digamos, ¿no? Pero lo que, insisto, lo que me interesa es que ustedes entiendan de todo la parte conceptual, no la literal, no repetir como loro esa línea de ahí, sino entender el concepto y eso ya lo pueden aplicar de un montón de formas diferentes. Aquí está otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de esa aplicación. Vamos a poner, para no perdernos, este ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Otro ejemplo. Miren esta sumatoria. 1 más 2 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. ¿Son números consecutivos? Sí. Del 1 hasta un número particular, sí. En orden creciente, además. Perfecto. Pero le faltan unos numeritos. Le falta el 3 y el 4 para que sea realmente consecutivo completo. ¿Eso significa que no puedo usar la fórmula? No, para nada. Significa que tengo que actualizar mi fórmula. A ver, la fórmula para sumar números naturales de 1 hasta un número cualquiera es ese último numerito, el mayor de toditos, ¿ya? Multiplicado por su sucesor, ¿quién es el que le sigue al 10? El 11. Partido por 2, o dividido entre 2. Esa es la fórmula base, digamos, ¿no? La fórmula base. ¿Pero qué cambia? Aquí no hay el 3 y el 4. Si no están a este lado de la ecuación, entonces pues están al otro lado de la ecuación, ¿no? Pero negativo, 3 y 4. Pero si aquí estuviera como dividiendo, al otro lado va a multiplicar. Por ejemplo, este 2 puede pasar al otro lado, sí, pero a multiplicar, digamos, ¿no es cierto? Y si tengo una multiplicación, por ejemplo, el 10 por el 11, entonces este factor puede ir al otro lado a dividir. Esas reglas las conocemos. Si no las conocemos, pucha, está grave, ¿no? Quiere decir que no han aprobado estructuras discretas, más o menos. Esa es la parte que nos sirve, miren, ¿no? De estructura, pero conceptualmente hablando. Entonces, es la sumatoria, pero había ese detalle que hay unos términos que aquí no están, que en la fórmula original sí. Pero no hay drama, como es ecuación, los pasamos al otro lado y ya está. Entonces hacemos el cálculo, como ven, 1 más 2, 3, 3, 3 más 5, 8, 8, 8 y 6, más 7, más 8, más 9, más 10, 48. Puse su calculadora, 48. 10 por 11, ¿cuánto da 10 por 11? 110, ¿no? Dividido entre 2, 55. 55 menos 3, 52. 52 menos 4, 48. Y ven, calcular de esta manera nos da el mismo resultado que calculando de la otra manera. Entonces, y miren, esto ya es un poquito moroso, ¿no? El lado izquierdo es un poquito moroso por la cantidad. Si se me ocurre ponerle 1000, pucha, va a ser largo, ¿no? De repente hasta la hora que acabe la clase lo termino. Pero lo podría hacer mejor y más rápido, y de eso se trata la fórmula. Dice, la fórmula en resumen me está diciendo, eso, usted, ese resultado que obtiene haciendo todo ese trabajo, lo puede obtener el mismo resultado haciendo esto otro. Es lo mismo. ¿Por qué se compra un auto? Si usted, su trabajo está a la vuelta de la cuadra y en su cuadra está el supermercado, es decir, casi todo lo que necesita, ¿para qué se compra un auto, digamos? No tiene sentido. ¿Por qué se compra uno un auto? Porque
Yo vivo en el kilómetro 10, la U está en el kilómetro 0 y tengo que hacer ese viaje que es largo. Hay micro, sí, pero el micro, ¿cuánto tarda? Yo necesito ir un poco más rápido y por muchos otros factores. Entonces, en resumen, me acorta el viaje, digamos, ¿no? Me hace más corto el viaje. Y no dependo de otro, dependo de mí solito. Entonces, por eso utilizo el método corto. Me compro el auto. No vale la pena, aquí por ejemplo, ¿vale la pena la fórmula cuando tengo que sumar 1 más 2 más 3 más 4? No, no vale la pena. Lo puedo hacer así nomás. En este otro vale la pena, lo podría seguir haciendo a mano. Este también, pero si N ya vale 1000 o 1 millón, yo creo que mejor lo hago de la otra manera. Mejor me compro el autito y ahí ya está, ya estamos, ¿no? Pero todos los días a todos les toca vivir, digamos, en la cuadra donde está el súper, en la cuadra donde atrás está el hospital, o la clínica, y su trabajo está ahí a la vueltita de la esquina. No, eso le tocará a alguno con suerte, digamos, pero a la mayoría no. A la mayoría no. De hecho, después de esto de la pandemia, después de este asunto del paro, bloqueo, encierro, he descubierto que soy feliz porque, bueno, si bien me toca largo una clínica, me toca caminar como 15 cuadras para un mercadito, por suerte, digo, ya hay mercadito, digamos. Ahora, si hubiera, ya estoy pensando, hubiera sido mejor vivir cerca del supermercado, digamos, ¿no? Más cómodo todavía. Pero en fin, digamos, ¿no? En fin, lo que uno toque. Pero en este caso, esa idea, si entiendo el concepto de esta fórmula, la puedo manejar a mi antojo, usando las propiedades correctas, ¿sí, no? Obviamente, usando las propiedades correctas, pero no tengo que decir, no, no puedo hacer esto porque mire, falta el 3 y el 4, no hay fórmula para eso, digamos. Necesito que revivir a Einstein para que me cree esa fórmula. Bueno, Einstein era físico, ¿no? Pero o lo necesito resucitar a Pascal o no sé, digamos, ¿no? A Isaac Newton para que él me haga la fórmula. No, 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 no lo necesita resucitar a nadie. Ya hay quién no era Einstein, era Newton hizo esta formulita y ya la podemos usar, pero la idea de, o sea, ¿por qué a usted le han hecho demostrar ese teorema que ya estaba demostrado? Uno, porque usted tiene que aprender a hacer esas cosas. Por ahí más adelante se gana 1 millón, quién sabe, ¿no? Segundo, porque esa forma de demostración es la que se sigue para hacer un montón de cosas. ¿Cómo sé que esta es la, esta, mire, acabo de inventar otra fórmula, ¿no? Para una secuencia de números donde falta el 3 y el 4. Esta es otra fórmula. ¿Y cómo la demuestro? Bueno, agarro la original y le hago las propiedades esas para trasladar el 3 y el 4 al otro lado y ya estuvo, digamos, ¿no? Ya estuvo. O también podría suceder, a ver, ¿qué le hago a esto para que quede en la condición formal? La otra solución es aumentarle aquí el 3 y el 4. Como aquí le estoy aumentando el 3 y el 4, a este lado le tengo que restar el 3 y el 4. ¿Entienden? Aquí le aumento y aquí le resto y entonces ya tengo la sumatoria como tal, pero le he aumentado y aquí le estoy restando y aplico la fórmula y obtengo el resultado que quiero. Que en resumidas cuentas fue lo que se hizo acá, digamos, ¿no? Pero ya formalmente puedo demostrar la fórmula, ¿no? Formalmente lo puedo demostrar. Entonces, solo necesito entender conceptualmente un teorema y una vez que lo tengo claro, lo puedo aplicar de diferentes maneras utilizando otras propiedades además, ¿no? Y esa es la parte clave de este asunto. Bien, eso es recordatorio de un teorema, el proceso de demostración de un teorema. Esa parte no la voy a repetir por si acaso ya le dije, ¿no? Hay un video donde hago la demostración de este teorema, que ahorita lo que me interesa es la aplicación del teorema en cuestión. Ahora, sigamos con los conceptos de matemáticas, recordando conceptos de matemáticas. Uno de esos conceptos es el de proposición. Una proposición es una oración de la que se puede decir que es falso o verdadero. O sea, una oración que tiene un valor de verdad.
El típico ejemplo es hoy está lloviendo. Que pudiera ser, ahorita eso puede ser falso o verdadero. Para mí es falso porque no está lloviendo por mi zona. Pero tengo dudas, o sea, esto es falso ahorita aquí por mi casa. Pero no puedo estar seguro del resto, porque como veo que está nublado, es probable que esté lloviendo en alguna otra parte de la ciudad. Es muy probable que esté lloviendo en otra parte de la ciudad. Entonces, pero aquí lo importante, fíjense, es una oración, este es texto, ¿no? Y un texto, ¿cómo es que tiene un valor de verdad? En realidad ese texto es, porque por concepto, proposición, es una oración este, que tiene un valor de verdad, falso o verdadero. Esta es una oración de ese tipo, por lo tanto, es proposición. Ahora, hay este otro tipo de proposiciones. Ahora, siguen siendo oraciones, miren, 2 más 3 es igual a 5. Esta también es una proposición porque esta oración podemos decir si eso es falso o verdadero. Es verdadera esta oración. Tiene un valor de verdad. Por consecuencia, esto también es una proposición. Ahora, la matemática ha introducido simbología para reemplazar ciertas partes de la oración con dos objetivos. Hacer que esa oración sea más cortita, es uno de los objetivos. Y en segundo, que ahí se pueden aplicar propiedades. Se pueden aplicar propiedades. Entonces, estas palabras como 2 y 3 se las ha sustituido por sus valores, ¿no? Símbolo matemático, 2 y el 3. La palabra más ha sido sustituido por la operación de suma, la cruz. Más igual a cruz. El igual por este símbolo, ¿no? De igualdad. Bueno, aquí puse el número literal, debía haber puesto 5 en literal, ¿no? No en numérico. Pero bueno. Esta misma oración está igual acá. Y se lee igualito, ni más ni menos. 2 más 3 igual a 5. Solo que esto es literal, textual, y yo estoy usando simbología matemática. Al usar simbología matemática, sigue siendo una oración, y esa oración, al tener un valor de verdad, es una proposición. Y su valor de verdad no es obligatorio que sea verdadero, puede ser falso. Sigue siendo proposición. Lo de verdadero no lo hace proposición. El hecho de que pueda tener ese valor de verdad lo hace proposición. Aquí aplico la propiedad conmutativa de la suma. Puedo cambiar esto y sigue siendo el mismo valor de verdad. Al aplicar las propiedades no cambia el valor de verdad. Y eso, por eso funcionan las ecuaciones. Este 3 lo traen para este lado y va a seguir manteniendo el valor de verdad. Acuérdense que si el 3 va para allá, va a restar, ¿no? Y 5 menos 3 es 2 y este lado 2 igual a 2. Sigue siendo igual. Sigue manteniendo la igualdad. Esas propiedades que se aplican a las ecuaciones deben hacerse de manera que mantenga la igualdad. De manera que sostenga la igualdad. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Solamente lo repito o lo recalco. Entonces ya sabemos que nosotros podemos usar simbología matemática y con ello también seguimos expresando proposiciones. Y aquí hay más proposiciones usando simbología matemática, como que 1 más 3 es igual a 3 por 2 y es verdad, es verdad. 1 más 2 más 3 es igual a 3 por 4, eso es falso. Eso es falso. Las tres son proposiciones. La primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera. De las tres proposiciones que son en base a una igualdad, el lado izquierdo es el mismo, está variando el lado derecho. Variando el lado derecho, miren que la 1 y la 3 tienen el mismo valor de verdad. La 1 y la 3 tienen el mismo valor de verdad. Pero eso no es un teorema porque son simplemente valores. Un teorema involucra una fórmula donde hay variables donde hacer cálculos, ¿no? Volviendo al punto, una proposición, cualquier oración que esté hecha ya sea en texto o usando términos matemáticos, ¿no? En texto o en términos matemáticos, de forma tal que se pueda decir si es falso o verdadero. O sea, tiene un valor de verdad asociado.
Ahora, luego viene el concepto de esquema proposicional. Esquema. Un esquema proposicional, en concepto, no es más que una oración que tiene una variable asociada a un dominio, de forma que de esa oración puedo sacar la variable y reemplazar por un valor del dominio de la variable y esa oración se convierte en proposición. Eso es un esquema proposicional. No tiene que ser con matemática, puede ser igual con texto. Aquí, el día X, el día X estaba lloviendo. Entonces, eso puede ser falso o verdadero hasta que reemplacemos el valor de X. Mientras esté la variable, es un esquema. Desaparece la variable y ya es proposición. Aquí hay otro ejemplo. Este es un esquema porque en esta oración hay una variable. Esa variable tiene asociado un dominio. No se puede concebir un esquema sin un dominio. Hay una variable que tiene asociado un dominio. Y la idea es que si yo saco esta variable y en su lugar coloco cualquier valor del dominio, lo pongo en ese lugar, esto se va a convertir en una proposición. Y por eso se llama esquema. Esquema mientras tenga la variable. Cuando deje de tener la variable, deja de ser esquema y se vuelve una proposición. Perfecto. Ahora, todo esquema proposicional genera un conjunto de proposiciones. O sea que ya sabemos lo que es un esquema. Ahora, entender que el esquema me genera, es como una maquinita que genera, va a generar un conjunto de proposiciones. Este esquema, por ejemplo, me está generando este conjunto de proposiciones. ¿De dónde la saqué? Agarré el esquemita, quité la variable, puse el valor ahí en su lugar y ya tengo una proposición. Hago lo mismo con el otro valor y tengo otra proposición. Hago lo mismo con el otro valor y tengo otra proposición. Entonces, ¿cuántas proposiciones va a tener mi conjunto? Bueno, depende del dominio de la variable. El dominio de la variable X es un conjunto de tres valores, por lo tanto voy a tener solamente tres proposiciones. Ese dominio podría tener 500 valores, 500 proposiciones voy a generar en todo caso. ¿Ya? Entonces, un esquema, ya sabemos el concepto. Pero para nosotros un esquema va a ser un conjunto de proposiciones. Lo vamos a mirar así, un esquema como un conjunto de proposiciones. Ahora, siguiendo. Este conjunto de proposiciones, hay un término llamado valor de verdad. El valor de verdad aplica a una proposición, es el valor de verdad de una proposición. Algo parecido a raíz cuadrada hace, ¿no? Pero no es raíz cuadrada. Es el valor de verdad de esta proposición, de la proposición P. Entonces, una proposición tiene un valor de verdad que puede ser o falso o verdadero. Un esquema proposicional tiene un valor de verdad, pero no es solo falso o verdadero, es uno de tres posibles valores. Válido, satisfacible o no satisfacible. O sea, tampoco es falso, verdadero y otra cosa, digamos, ¿no? Es válido, satisfacible y no satisfacible. Ahora, un esquema, porque no puedo decir de la proposición, un esquema, ¿cuándo decimos que un esquema es válido? Cuando adquiere ese valor, ese esquema. Decimos que un esquema es válido cuando todas sus proposiciones son verdaderas, porque un esquema es un conjunto de proposiciones. Si todas, 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 sin excepción, ¿no? Todito. Si toditos son verdaderos, entonces este esquema es válido. En este ejemplo, este en particular, en este ejemplo es válido. Pero ojo, este esquema válido no es por esto solito, es por esto más el dominio. Si le cambia el dominio, esto ya es probable que deje de ser válido. Si le cambio el dominio ahorita, puedo cambiarle el dominio para que sea no satisfacible. Y le puedo volver a cambiar el dominio para que sea satisfacible. En este momento es válido.
y no tengo que cambiar esto de acá, sino solo el dominio. Entonces, está ligado al dominio. Eso es lo que quiero que entiendan. Esto depende del dominio. No depende de la formulita, sino depende de la formulita y el dominio. El dominio está fuertemente vinculado al esquema proposicional. ¿Cuándo diría que es no satisfacible? Cuando todas son falsas. Válido, todas verdaderas, no satisfacible, todas falsas. Y es satisfacible cuando alguna proposición es verdadera y alguna es falsa. O sea, tiene que haber una combinación. Al menos una. Una verdadera y una falsa, al menos. Si el esquema es de un solo elemento, entonces su validez va a ser o válido o no satisfacible. No hay espacio para SAT. O es válido o es no SAT. Porque como tiene una, esa una es falsa o verdadera, entonces, si es verdadera, el esquema entero es verdadero o válido. Si es falsa, el esquema entero es no satisfacible, ¿no? Ahora, cuando hay dos o más elementos, entonces aparece la tercera opción de la satisfacibilidad. Un esquema es satisfacible si al menos una, pudieran ser varias, si al menos una es verdadera. Podrían ser, pero si son todas verdaderas, ya no es satisfacible. Ya es válido. Cambia de estatus. Cambia de estatus. ¿Ok? Eso con respecto a los esquemas proposicionales y están ligados a un dominio. ¿Y por qué estamos hablando de esquemas proposicionales? Bueno, ahí es donde entra PIC. El principio de inducción me permite demostrar teoremas basados en esquemas proposicionales, ¿no? De hecho, dice, sea P un esquema proposicional definido sobre los números naturales, se puede demostrar que, dice, ¿no? PIC nos dice que podemos demostrar que el esquema es válido. Se puede demostrar que un esquema es válido de muchas maneras. ¿Cómo demostramos que este era válido? Miramos la primera, verdadera. La segunda, verdadera. La tercera, verdadera. O sea, este es el método manual, ¿no? El método de fuerza bruta también se le llama. Hay que ir probando uno por uno, hay que ir probando. Método de fuerza bruta. Esto funciona con un conjunto chiquitito, pero si mi conjunto es grande, 1000, 1,000,000, ya no me da, digamos, ¿no? Para estar haciéndolo a pulso, todo eso, ¿no? Entonces ahí es donde entra Isaac Newton y nos dice, ¿sabe qué? Si usted quiere demostrar que un esquema es válido, puede hacerlo así uno por uno, como en la sumatoria, uno más uno, ¿no? Pero lo puede hacer de otra manera también, ¿no? ¿Cuál es esa otra manera? Dos pasitos, nada más. ¿Y cuál es el primer paso? Bueno, pruebe que P sub 0 es verdadero. ¿Y qué significa eso? En resumen, usted tiene un conjunto de proposiciones. Pruebe que la primera de ellas, no todas, tampoco cualquiera, la primera. ¿De todas cuál es la primera? Bueno, la que está con el primer valor del dominio. Esta es la primera proposición. A ver, podrían haber 1,000,000 acá, pero no lo voy a mirar el millón. Miro solo la primera. ¿Es verdadera? Perfecto. Continúo. Porque si esta es verdadera, ya es satisfacible. Hasta ahorita ya es satisfacible, pero esto puede cambiar de estatus. Pero si agarro la primera y me da falso, qué sé yo, aquí digamos era 2,90, me da falso, entonces ya no necesito mirar las demás. Ahí se acabó todo. Esto no sirve y se acabó. Así de cortante es esta cosa. Para eso hacemos esta primer parte. Si agarro el primero y da falso, ¿ya para qué le miro al resto? Porque para que esto sea válido, todas tienen que ser verdaderas. Pero agarré la primera y ya me dio falso, entonces ¿para qué voy a perder el tiempo con todo lo demás? El primero fue la prueba, digamos, la prueba y además la más sencillita, porque es el primero. Ahora, repito, si esto da falso, ya está listo, se acabó el asunto, ya no hay nada, ya está demostrado que no es válido. Ahora, ¿es satisfacible o no? No sé, digamos, todavía falta averiguar.
Falta averiguar. Puede ser una de las otras dos cosas todavía. Pero en nuestro caso, el teorema consiste en demostrar la validez de un teorema. Entonces, probamos el primero, si da verdadero, continuamos. Si da falso, ahí se acabó todo. ¿Cuál es el segundo paso? Dice, suponga PDN menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las proposiciones menos 1 son verdaderas. Y a eso le llamamos hipótesis, porque estoy imaginándome, lo estoy suponiendo. No tengo que ir a probarlo, me lo estoy imaginando que sí. Partiendo de eso, debo probar que también es verdadero la acción. Acuérdense que aquí la idea es que aquí de este conjunto aparto uno. Me quedo con todito y saco uno de ahí. Me imagino que toditas esas que están es verdadera, son verdaderas. Pero de esta otra no sé que, si será o no será verdadera. Entonces yo debo agarrar este uno y probarlo, digamos, ¿no? Si me da verdadero, suponiendo que los otros también lo son, entonces puedo concluir que el esquema es válido. Entonces, este mecanismo me permite demostrar probando simplemente dos cositas nada más, ¿no? El punto 1 y punto 2. O sea, lo hace más fácil si ustedes quieren, ¿no? Por eso es que este mecanismo simplifica la demostración del teorema. Yo tengo que ver qué pasó con lo demás, sino irme directo a saltarme a la final, ¿no? Bien, ahora, ¿en qué me va a ayudar esto? ¿Cómo aplico el PIC, que es un método de demostración de teoremas, a escribir un algoritmo recursivo? Entonces, voy a aplicar. El concepto de algoritmo recursivo está en la lección, que no es más que un proceso y alguna cosita que ahorita no prefiero no decir. Simplemente... eso ya lo vamos a hacer desde el día martes. El martes vamos a empezar ya a programar. Y justo para programar el día martes, el proceso de programación de algoritmos recursivos tiene un procedimiento. Ese es el método científico. ¿Existe el método de la chichada? También existe el método de la chichada. Normalmente el método de la chichada no corre el día del examen. Particularmente el día del examen, no sé por qué, pero está aprobado que no corre. ¿Qué corre entonces? El procedimiento, el método científico corre siempre. Y es el procedimiento. Ahora, ¿en qué consiste este procedimiento? Un procedimiento de 5 pasos a seguir. Paso 0. Este es como decir, pucha, peso 200 kilos y necesito llegar a 70, digamos, ¿no? Entonces, puede aplicar el método de la chichada, el método intuitivo. Costúrese la boca y espere 3 meses, ¿no? Con ese método intuitivo que falla, resulta ser que el que se costura la boca, un decir, ¿no? Costurar, obviamente no lo hacen. Se ha visto personas que han dejado de comer durante 2 semanas, a punta de agua solamente, porque sin agua no se puede vivir, y en 2 semanas ha perdido 200 gramos en 2 semanas. Y ahí empieza la desesperación. ¿Cómo puede ser si ya dejé de comer 2 semanas, 200 gramitos no es nada, digamos, ¿no? Esos 200 gramos se fueron en la peluqueada, más bien. Ni siquiera fue de la otra parte del cuerpo que... digamos, ¿no? Los 200 kilos, no llegó a tener 200 kilos, no fue que ayer pesaba 80, comió mañana, tarde y noche, hoy y mañana y pasado mañana y apareció con 200 kilos. Ese peso lo ha logrado en varios años. Años, no ni semanas, años. Y quiere que en 2 semanas se desaparezca. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte conceptual de la que les hablaba, ¿no? Si en 20 años he subido 100 kilos, pues, bueno, tampoco es que en 20 años lo va a bajar. Es menos que eso. Pero la parte clave es esa. Aparte, en la teoría está comprobado que de nosotros mismos nos define.
aplica técnicas interesantes para reemplazar aquello que le falta. Dejamos de comer, él va, de alguna manera nos va a seguir sosteniendo con la pura agua, nos va a seguir sosteniendo. Pero después de un lapso de tiempo, y él se va a rendir porque ya no hay más de dónde sacar recursos, y entonces va a empezar a quemar grasas. Pero la grasa la empieza a quemar así como beduino quemando billetes. Ahí sí, de un día al otro aparece desinflado. Pero después de un largo lapso y de repente, ahí sí, sí pasa de repente, digamos, ¿no? El desinflado. Pero la desesperación le llegó antes y por eso es que casi nadie logra el desinflado. No logra ver eso. Y antes ya dice, no, dejo la dieta y nomás, sigo nomás echándole. Pero en todo eso hay, como digo, siempre hay un concepto que hay que entender y si logramos entender, vamos a lograr aquel objetivo que nos vayamos a plantear. Aquí está el método científico. Por si acaso, en el método de la dieta, el método científico ha demostrado que en el transcurso de 6 meses se logra reducir peso. Aproximadamente entre el máximo, he visto que han logrado bajar hasta 60 kilos, digamos, ¿no? En 6 meses, no en una semanita. Y también hay otros mecanismos, no es algo fácil, es algo muy complicado, la mayoría no lo logra, muy pocos lo hacen porque hay que ser constante. Hay que ser constante y esa es la parte más difícil. Es lo mismo que aprobar en programación 2. No es que sea difícil. Si usted es constante y aplica el método, va a dar resultado. Pero usted se salta el método, no da resultado. Lo más probable es que falle. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Es un procedimiento que consta de 5 pasos a seguir. Y esto es como aprender a manejar bicicleta o cualquier cosa que no sabe hacer todavía. Entonces hay que intentarlo la primera vez, de a poquito, de a poquito, de a poquito, va a tropezar, se va a caer, hasta agarrar el hábito. En este caso, usted va a agarrar su papelito de los 5 pasos y lo va a hacer paso a paso, con lápiz y papel, va a ir siguiéndolo paso a paso, obviamente más la computadora, ir programando. Después del examen, ya usted está en condiciones de botar su papelito y hacer estos mismos pasos, pero los va a hacer mentalmente. Tampoco es que diga en su cabeza, paso 0, más rápido, ¿no? Ya de modo automático empieza a funcionar el cerebro. Pero si usted no lo entrenó practicando, no funciona automático. En el ejemplo de fútbol, por ejemplo, en la práctica hay unas llantitas y el jugador que está en entrenamiento está saltando entre las llantitas, digamos, ¿no? Y ahí va, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser un método científico brincar unas llantitas, digamos, ¿no? En la cancha no hay llantitas. Sí, hacen lo mismo. Algunos dicen, ¿cómo puede esas cosas? Y hay matemática. Y, no, yo mejor le brinco procedura y ya está, digamos, ¿no? Se están saltando. Y no da resultado saltarse. Ahora, esa práctica de la llantita, en la realidad, ¿en qué manera aplica? Cuando el jugador está atacando, sobre todo si ya está en el arco, obviamente del otro lado, pues, no están atados de brazos y piernas. Le van a poner las piernas ahí como para que usted no pueda cruzar. La pelota podrá pasar, pero usted no debe. Entonces, ¿cómo le hace para cruzar? Bueno, va a tener que hacerlo de las llantitas, el dribbling, ¿no? El brincar de aquí para allá, para acá, toda esa práctica que hizo físicamente con otras cosas que parecía que no tenía nada que ver, en la realidad las acaba usando. Y es porque su cerebro ya está entrenado mentalmente. No es que su cabeza se esté imaginando que las piernas eran las llantas y no, nada que ver, digamos, ¿no? Pero eso ya le sirve al momento de la verdad. Lo mismo, este es el procedimiento que usted va a seguir primero literalmente, paso a paso, anotando en papelito, pero eso hasta que adquiera la habilidad mental y ya cuando toque hacer las cosas que tiene que hacer, ya lo va a hacer directamente aquí. Va a funcionar su cerebro en modo automático. Al comienzo tiene que ser en modo manual, digamos, caja 1 con embrague, caja 2 con embrague y todo eso, ¿no? Pero luego ya funciona en modo automático. Usted lo pone en drive y ya solito su cerebro lo va haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero
usted no pasa al modo automático así nada más, ¿no? Entonces, es necesario entrenar al cerebro. Ahora, y de eso vamos a hacer esto. Ahora les digo qué es lo que hay que hacer. Y el día martes y jueves, bueno, de aquí hasta que acabe el tema, lo vamos a ir haciendo. Todos los días vamos a ir haciendo lo mismo. Hasta que se nos grabe en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Paso cero. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las entradas y salidas. Yo le llamo paso cero por una razón, porque esto no tiene que ver con recursión. Si yo le doy un algoritmo, le doy un problema para un algoritmo, en introducción lo aprendimos a hacer, lo hicieron en Program 1 también, ustedes tienen que identificar entradas y salidas. Eso nos dice qué parámetro va a tener de entrada, qué parámetro va a tener de salida, o si es una función o si es un procedimiento. Al analizar el problema en el paso cero, estoy identificando eso, ¿no? Parámetro de entrada, parámetro de salida, parámetro por valor, parámetro por referencia, si es función, si es procedimiento. Todo eso es la conclusión del paso cero. Todo eso. Entonces, una vez logrado hacer esto, nos vamos al paso uno, que esto ya es día de recursión. Hay que identificar la variable de recursión. Esto es, en matemáticas hay una oración con una variable. Esa variable en matemáticas se la llama variable de inducción. Esta N de acá es la variable de inducción. En el caso nuestro, nosotros hacemos algoritmos. No vamos a escribir proposiciones, hacemos algoritmos. Entonces, nuestro algoritmo, de todo ese montón de variables que va a tener nuestro algoritmo, nosotros tenemos que saber cuál es la variable de recursión. ¿Cuál es la variable de recursión? ¿Y cómo me doy cuenta de cuál es la variable de recursión? Aquí está el tip. Es esa variable de ese conjunto que usted tiene ahí, es la que indica la cantidad de datos que ese algoritmo va a procesar. Esa es la variable de recursión. La variable que de alguna manera le dice cuántos datos va a procesar. Estamos hablando de que un algoritmo va a procesar datos. Si no va a procesar datos, solo va a hacer una cosa, entonces no necesita hacerlo recursivo, ¿no? En el caso del fútbol, la técnica de la chilenita la necesita el arquero, es el que menos la necesita, porque él tiene que estar atento, digamos, ¿no? Él necesita saber usar sobre todo las manos. Chilenita, pucha, es mucha cosa. Conocí uno que usó la técnica, ¿no? Apellidaba Higuitas y era de Colombia el arquerito ese. No vi otro después de ese. Pero bueno, como les digo, ¿no? De todo ese conjunto de variables, ¿cuál es la de recursión? Es la que me indica la cantidad de datos. O sea, que esta técnica aplica al procesamiento de un conjunto de datos. Si solo es un dato o una cosa que hacer, que no involucra procesar varios datos, entonces no tengo por qué usar la técnica. Simple como eso. Entonces, y ahí ya puedo escarbar. Ahora, esa variable de recursión va a venir de dos maneras. De manera explícita, en los parámetros ahí va a venir. Por ejemplo, la variable n en un vector. Piense el problema este, ¿no? Haga un algoritmo para sumar los elementos de un vector. ¿Cuáles son los parámetros? El vector y la variable que indica la cantidad de elementos. Obviamente, si es orientado a objetos, solo el objeto vector, y además es un método, pero dentro de la clase vector hay una variablecita que dice cuántos datos hay, ¿no es cierto? Por eso es que ya no le pasan de parámetros. Entonces viene de manera explícita en el parámetro, y listo, y ya sabe cuál es la variable. O sea, está la variable como tal. Eso quiere decir explícito. Está la variable, existe esa variable, está ahí presente. Ya sea en el parámetro, y si es una clase, está ahí dentro de la clase, digamos, ¿no? La variable es. Les han hecho la clase vector, saben que hay una n ahí adentro de la clase. Pero en otras situaciones, casualmente, los primeros ejercicios que vamos a hacer es donde no hay la variable de recursión, no está de forma explícita, no está directamente ahí en el parámetro, está escondida por ahí. Eso le llamamos, viene de manera implícita. Un ejemplo. Queremos hacer algo, qué sé yo, contar los espacios de una cadena, ¿no? Entonces, mi paso cero,
Mi variable de entrada es una cadena. Mi variable de salida es la cantidad de espacios, un número, la cantidad de espacios que tiene esa cadena. Pero mi entrada es una cadena. ¿Y cuál es la variable de recursión? Bueno, la cadena es la que contiene los datos. Tengo otra variable que me diga la cantidad. No tengo otra variable. Pero la puedo calcular desde la cadena. Hay una función llamada len, dice la cantidad de caracteres que tiene la cadena. O si es la clase string, entonces X es un objeto de la clase string y esa clase tiene un método llamado len que me dice la cantidad de caracteres que tiene la cadena. ¿Me entienden? Viene, está como que escondido, no está a la vista. Puedo yo crearlo recién en el algoritmo, la variable, si quiero, se podría declarar una n y ahí le asigno la len, ¿no? Entonces, ahí es donde digo n es la variable de recursión, pero no está declarada esa variable, puedo recién declararla, no está en el parámetro, pero puedo declararla o no, porque o sea, puedo declarar n y decir n igual a x.len, ¿no? O simplemente no, porque lo que necesito es saber el valor y lo voy a saber llamando a x.len, sin tener que usar otra variable. Entonces, va a venir de esas dos maneras la variable de recursión, explícito o implícito. No se preocupen, tenemos un montón de ejercicios donde vamos a ir practicando todo, o sea, toditos los ejercicios tenemos que hacer paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todo. Hasta que se nos quede grabado acá, ya después de modo automático aquí va a funcionar directo. Paso 2. El paso 2, hay que calcular un dominio. Esto ya es matemática. Hay que calcular el dominio de la variable de recursión. ¿Se acuerdan? Antes hicimos PIC consta de un conjunto de proposiciones y hay una cantidad de proposiciones y se tiene que saber cuál es. ¿Se acuerdan? Había un dominio también, ¿no? Ese conjunto provenía de un dominio de la variable de inducción. Y bueno, dependiendo del dominio, va a cambiar la configuración. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Necesitamos tener bien claro el dominio porque dependiendo de ese dominio va a salir bien o va a salir mal lo que vayamos a hacer. Ahora, complicado no es el cálculo. La cosa es que hay que hacerlo. Cuando se lo saltan este paso, otra vez, lo más probable es que no corra. Lo más probable es que no corra. Y si lo hacen, lo más probable es que corra. Todo lo contrario. Siempre hay una probabilidad de que ocurra lo que no se espera. Siempre existe. ¿Por qué? Porque el que lo hace es un ser humano. Nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo calculo el dominio de la variable de recursión? Primero tengo que conocerla. Ya la tengo identificada. Ahora puedo calcular el dominio de la variable de recursión. Eso se va a hacer como la intersección. Ese dominio va a provenir de la intersección. Este conjunto ya, ¿no? De dos conjuntos. El dominio de la variable de recursión por el tipo de dato en intersección con el dominio de la variable en el contexto del problema. Estos dos dominios suelen ser un poco diferentes, pero tienen algo en común, por eso se hace la intersección. Si fueran disjuntos, estaríamos fregados porque si estos dos conjuntos les sale disjunto, algo están haciendo mal. Así de simple. Entonces, tienen algo en común, mucho en común en algunos casos. Vamos a entender cómo funciona esto. Por ejemplo, digamos que vamos a hacer un algoritmo donde vamos a trabajar con los días de la semana. Entonces, vamos a tener una variable, ahí dice sea X, la variable de recursión, que representa un día de la semana. Nosotros usamos variables que representan algo en nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Aquí está X, un día de la semana. Entonces ya nomás yo tengo que ir analizando X para un día de la semana y bueno, tengo que ver cómo voy a declarar la variable X. Todas las variables que usamos en programación tienen que estar declaradas, ¿no es cierto? De algún tipo. Y aquí yo necesito que, yo sé que en intro les hemos tratado de enseñar bien esta cosa. Se nos han despatarrado en programación 1. Ahora hay que volver al carril de nuevo.
Todos creen que con Intel se resuelve todo. En la realidad, tanto que les gusta a ustedes decir, en la vida real, Integer es el tipo de datos que menos se utiliza. Ya me dirán cuando se gradúen y estén trabajando. El tipo de datos que menos se utiliza, si lo hacen bien, ¿no? Claro que si lo hacen mal, el tipo de datos que siempre van a usar, digamos, ¿no? Puedo tomar mi café en una taza, un vaso, lo puedo tomar en un plato, puedo, pero el vaso lo hicieron para algo, digamos, ¿no? Y el plato para otra cosa. Puede, y ahí viene, ¿no? ¿Puedo usar mi plato Integer para hacer el algoritmo? Puede, pero sería mejor si usara una tacita, ¿no? La tacita del tipo de dato apropiado. Entonces, en esta parte es conveniente que usted analice, que todo esto es de análisis, el proceso de ingeniería se hace análisis y lo último que se hace es la tecleada. Para construir un edificio, primero hay que hacer análisis, diseñar el edificio, calcular el edificio. Lo último que se hace es cavar zanja y poner ladrillo. En la medicina, usted va a ir al médico, lo van a mirar, le van a mandar a hacer, aparte de ese análisis, le van a mandar a hacer más análisis todavía, ¿no? Con laboratorios y demás pilchas. Después de revisar, no es que usted, yo voy ahorita y mañana ya estoy curado, no. Analizar, luego va a cuando el médico detecte de que está enfermo, realmente, no es lo que usted cree, entonces él, eso se llama diagnóstico, cuando él haga el diagnóstico, le va a recetar la cura. Esa es la parte fácil, y esa parte fácil ya es que usted va a tener que tomarse la pildorita, ponerse la inyección, eso ya facilita, ya. Usted lo puede hacer, no necesita que esté el médico a su lado. ¿Me entiende? Entonces, la parte accional es la última que se hace en el ámbito científico o profesional, lo último. Antes de eso hay análisis, más análisis, diseño, cálculo y lo último. Si lo tienen que charquear, igual lo van a hacer a recontraanalizar para estar seguro que hay que cortarlo, no es nomás tajearlo. Dice el médico, no, yo lo tajeo ahorita, mañana ya está trabajando. A ver, lo pondré a usted ahí, lo tajearíamos a usted primero y dígame a ver si pasado mañana ya está trabajando, ¿no? No es así, ¿no es cierto? No es tan así. Puede ser que 3 días, ¿no? La señora embarazada a los 3 días le dan baja de... Tampoco es para que vaya a jugar voleibol pasado mañana, digamos, ¿no? Tampoco tan así. Simplemente va a ser. Pero el punto es ese, ¿no? Análisis, diseño, cálculo y lo último es teclear. El que se dispara a teclear es como ir al partido, no entrené nada, ya nomás me voy a la cancha. No vas a ver ni dónde está parado en la cancha si hace eso. Entonces, el primer análisis importante aquí que ustedes se saltan y donde echa agua todo su algoritmo es el tipo de datos. ¿Qué representa esta variable? Un día de la semana. Tengo ahorita 2 opciones para eso. Lo puedo declarar string porque puedo guardar en la variable text literal, ¿no? Lunes, martes, miércoles, literal, entonces tiene que ser cadena, un string. Pero, ¿qué tal si me dicen, la variable X es un día de la semana, pero usted tiene que calcular a partir de un día, cuál es el día siguiente? Por ejemplo, me dan martes, mi algoritmo tiene que decir que el día siguiente es miércoles. Me dan domingo, mi algoritmo tiene que decir que es lunes. Ahora, ¿es más cómodo con que me llegue un texto? Yo creo que no. ¿Se puede? Sí, se puede. Una vez más, sí se puede. Te pongo un if por cada uno de los días, digamos, ¿no? Pero lo puedo hacer mejor y más cortito si lo manejo numéricamente, ¿no? Si lo manejo numéricamente, puedo poner la formulita, ¿no? X es igual a X mod 7 más 1, digamos, ¿no? X mod 7 más 1 y ya está. Con una formulita. Ya estaba el compañerito, ¿no? If X igual a 7. Eso es para primer semestre. Ya nosotros aquí en otro nivel usamos fórmula, ¿no? Si no, ¿para qué aprobamos pues cálculo 1, estructuras discretas, cálculo 2, álgebra lineal, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5? Yo sé que la mayoría de ustedes ya va por cálculo 7, ¿no? ¿Y por qué van en cálculo 7 y siguen en progra 2 o recién han llegado a progra 2? Seguían declarando Integer
y siguen haciendo if, digamos, ¿no? Cuando ya pudieron haber aplicado matemáticas, ¿no? Pudieron haber, si hubieran aplicado lo que ya saben, estaríamos en otro level. Pero bueno, lo voy a usar numéricamente, pero no le voy a poner pues, integer. ¿Acaso hay el menos lunes? ¿Acaso hay menos martes? No, pues no. Integer nada que ver. Peor número real, ¿no? Integer no. Un número natural. ¿Cómo le voy a poner, pues, cardinal? ¿Cómo le voy a poner cardinal? Tampoco hay una variable que tenga valores del 1 al 7, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo más cercano que hay a esta realidad del día de la semana? Solo son 7 días y lo puedo poner de 0 a 6, como hacen algunos, o lo puedo hacer de 1 a 7. Entendiendo 1 es lunes y 7 es domingo. Entonces, eso también hay que aclararlo, ¿no? Antes de hacer. Pero en cualquiera de los dos, el tipo de dato va a ser byte. Es el más apropiado. Ahora sí, ya está declarada la variable byte. X de tipo byte. Y ya me han dicho que esa, ya no he tenido que averiguarlo. Esa es la variable de recursión. Ya, excelente. Ahora, ¿cómo calculo el dominio de esa variable de recursión para este problema que quiero hacer? Entonces, la variable de recursión, y ya quedó claro que es X, es la intersección de dos dominios. El primero es el dominio de esta variable por el tipo de dato. ¿Cuál? El de la variable. Como ven, variable X está declarado de tipo byte. Entonces, aquí voy a poner su dominio. Byte, el dominio de byte va de 0 a 255. Esto lo sabemos todos, ¿no es cierto? De 0 a 255. Es el dominio de X por el tipo de dato de esa variable. Si ustedes lo pusieran en integer, aquí me van a tener que poner menos 32.768 hasta 32.767. Lo van a tener que hacer. Y con ese dominio va a salir cosas raras ya. Para empezar, digamos, ¿no? Entonces, comencemos bien, hagámoslo bien, de tipo byte, y ya está. Por el problema. Ahora, con el dominio de la variable en el contexto del problema. Yo sé que hemos declarado esto pensando en el contexto del problema, eso es así, pero el contexto es más específico. Un día de la semana, si lo represento con números, pues son números del 1 al 7. Uno es lunes, dos es martes y así, y siete es domingo. Y no hay más. La notación también le voy a ir recordando porque yo necesito que apliquemos formalismo. Hay una notación para conjuntos, diagramas de Venn. Hay otra notación para conjuntos. ¿Dónde estaba? Aquí hice un conjuntito. Acá está. Las llaves. Las llaves lo usamos para escribir los elementos en ese conjunto, igual que el diagrama de Venn. Las llaves. Las llavecitas solemos usar también para describir ahí los elementos. Es decir, el conjunto X tal que X pertenece a tal y tal y tal, digamos, ¿no? Eso también. Y está la notación de intervalos. En la notación de intervalos, que es la que estamos usando por acá, digo, está el mínimo y el máximo. De menor y el mayor. De menor a mayor. El intervalo, ¿no es cierto? Entonces, corchetes representa intervalo de datos. Es un conjunto, pero donde establezco el primero y el último y se supone que es número consecutivo. Y esto es basado en números naturales, en todo caso. Bien, aplicando la propiedad de la intersección, entonces sé que mi dominio es de 1 a 7. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. La mayor parte de las veces agarran este dominio y con eso trabajan. Y le sale mal. Y le sale mal. Su lógica general del algoritmo está bien, pero calcularon mal su dominio, el algoritmo sale mal. Después, pero profe, a mí me corre. Claro, aquí está la gran diferencia del a usted le corre. Por ejemplo, esta fórmula. Usted aplica esta fórmula y me dice, mire, su tarea era construir la fórmula y usted hizo esta que está acá. Y me dice, mire, no se pruebe,
la que está bien, digamos, esta es la que tiene 100. A esta le vamos a poner 0. Y el compañero dice, no, pero a mí me corre. Y mira, aquí está, le muestro, aquí está, corre. No corre, ha probado que funciona con un ejemplo. Ahora tiene que demostrar que funciona para todos, ¿no es cierto? Demostrar. Este método de los 5 pasos me permite, consiste en demostrar que mi algoritmo corre para lo que le pongan. Obviamente dentro del contexto del problema. Tampoco es que voy a hacer un algoritmo que sume los elementos de un vector y de paso me saca el reporte de los cumpleaños del mes de la facultad, digamos, ¿no? ¿Me entienden, verdad? No, no es que me corre para todos los problemas habidos y por haber, ¿no? Para lo que está bien resolviendo. Me da garantía, o sea, si sigo el procedimiento, tengo garantía de que lo más probable es que funcione bien. Hay algunas cosas que me pueden salir mal, sí, pero ya eso se puede detallar, que lo vamos a ir aprendiendo también en el transcurso de estos días. Entonces, esta es clave. Ya, la mayor parte de los compañeros que se aplazan es justamente porque se saltan el paso 2. Apenas hacen el paso 1, se lo saltan. Cada vez que se lo saltan el paso 2, ahí es donde empiezan a llorar. Y no es tan complicado, mírenlo, no es tan complicado. Y con los ejercicios que van a ir viendo, van a ver. Es que como es que es tan fácil que por eso mismo se lo saltan. Estamos afanados ahí a patear el gol, digamos, ¿no? Y por eso es que nos acaban goleando después. Si estuviéramos deteniendo la pelota, miro, veo a quién se lo paso, el otro también, analizan, planifican, ejecutan. La ejecución es lo último y sale bien. Pero no miro a nadie, tiro el chutazo nomás y se lo acabo pasando al otro y que me hace el gol, digamos, ¿no? Por eso, con calma. Ahora es bueno, ¿qué hay que hacer rápido? Sí, pero por eso es que hay que practicar ahorita, va a salir todo lento, les van a tardar 2 horas en hacer un algoritmo, 2 horas, 3 horas hasta que les salga, pero ese es el arranque, ya después irán haciendo más rápido. O me van a decir que alguien que aprendió a manejar auto, el primer día ya, ya le entiendo, ya vámonos al quinto anillo a manejar a 80 por hora, digamos. No va, ¿no? No va así. O vamos al cuarto anillo, un día miércoles, en día de feria, vaya a 80 por hora. Pues. Entonces, es lento. No lo digo para asustarlo ni para correr, sino para que usted sepa, para que no se me corra más bien, ¿no? Sepa qué va a hacer, pero tampoco es para que pase 2 meses y sigue siendo, haciéndolo entre horas, ¿no? Tiene que ir agarrando velocidad. Bueno, una vez que identifiqué el dominio, voy a hacer ya el paso 3, que voy a resolver el caso base. Nuestro algoritmo va a tener 2 situaciones ahora, un caso base y un caso general. Y este primer valor del dominio me va a servir para resolver el caso base. O sea que este cálculo va a ser exclusivamente para el caso base. Y ahí también, ¿no? Dices, pucha, pero si es solo para el caso base, igual me lo salto el 2 y el 3 y me voy directo al 4. Igual, es que el paso 4 se apoya en el 3. Si hago mal el paso 3, aunque esté perfecto el paso 4, igual no va a correr. Igual no corre. Esto está amarrado. Es decir, si mi equipo es capo para hacer goles y es malo para atajar, tengo probabilidades de perder el partido igual, ¿ya? Así como sé hacer goles, tengo que saber atajar también, digamos, ¿no? Para que funcione bien la cosa. Lampe solito ahí, pues no hace nada, digamos, ¿no? Si todos los defensas son unos chafas, el otro, ¿qué puede hacer, no? Entonces, así va la cosa. Son 4 pasos, aquí está explicado, lo tienen también en la lección. Ahora, esto lo vamos a seguir rigurosamente todas las demás clases. Les dije, ya están, todo esto está en las lecciones, toda la parte conceptual. Estoy queriendo que me entiendan la parte conceptual de esto. El texto literal está ahí en la lección, pero yo necesito que ustedes lo entiendan conceptualmente. Pues espero que lo hayamos más o menos entendido. El martes ya, compañeros, ya tienen que estar, digamos, ¿no? Listo.
vamos a hacer todo esto ya en la práctica. Yo necesito que tengan una computadora. En la mitad de la compu van a ver la pizarra, lo que yo esté haciendo en la compu. Y en la otra mitad, ustedes van a ir trabajando, porque tienen que ir haciendo lo mismo que hago. Y después ya de que terminemos las clases, en el rato libre, tienen que hacer el práctico, donde ustedes solitos tienen que ir haciendo la cosa. Al principio van a ser mirando el ejercicio resuelto, pero tienen que ir... ¿no? Y eso ya asegura que tengan buen resultado posteriormente. Ok, había un compañero que pidió la palabra, adelante. Buen día, ingeniero. Una consulta. Buen día. ¿Podría pasar la pizarra? Claro, ahorita mismo lo voy a grabar y se los voy a pasar ahorita. Aquí en el chat de Zoom se los voy a pasar, ¿ya? Gracias, ingeniero. Listo. Lo tengo ahorita. Gracias.